cuando yo empecé a pintar los billetes, te decían, che, pero es plata, estás, ¿cómo vas a pintar plata? Hoy en día me conviene a veces pintar el billete de mayor denominación de acá de Argentina, lo pinto y lo puedo vender a muchísimo más de lo que podría hacer con ese billete. También ahí se ve reflejado un poco el cómo se vive la inflación y cómo va creciendo esto, que en definitiva nos afecta a todos, afecta totalmente nuestra vida y nuestro poder adquisitivo también, cómo vamos viviendo esta crisis, digamos.